buenas noches, de nuevo en GK, en el programa de terapia musical y de temas de desarrollo personal. Esta noche en el capítulo ya número 22. Qué contento estoy, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Lo hacemos con mucho amor, mucha pasión para el desarrollo de la familia, las amistades y de todos aquellos que sintonicen nuestro canal de YouTube todos los domingos a las 8 de la noche. Así que espero les guste. En GK. Nuestro primer tema es desarrollo personal. Es un tema que es muy delicado y muy touchy. Lo que quiere decir es que es un tema muy de familia y muy importante. Muchos padres, madres, dicen, yo le doy todo a mi hijo, a mis hijos, todo lo que quiero, porque en mi niñez, mis padres fueron pobres y yo tengo que darle todas esas cosas que yo no tuve. Bueno, muy bien de pensar en mejorar económicamente, espiritualmente, la familia, y de querer darle todo a los niños, a nuestros hijos, a las personas que nosotros estamos criando. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos, yo le doy todo a mis hijos. Está bien que los eduquemos, que les compremos las cosas necesarias, y las cosas que la juventud, los niños al crecer, les sirven de futuro, y que en realidad lo que ellos quieran sean lo que necesitan. Cuando digo que hay que tener mucho cuidado, es porque cuando criamos niños, que todo le damos, entonces caemos a un abismo donde nuestros hijos entonces no aprenden a valorar las cosas, ni saben de dónde vienen, ni llegan a importarle el valor en sí del esfuerzo que hacemos los padres. Cuando le damos todo a nuestros niños, sin saber de dónde vienen, cómo, con el sacrificio, y muchas veces sin ello necesitarlos. Lo que pasa es que esos niños se crían sin ningún valor de cómo se consigue y con cuán sacrificio los padres conseguimos las cosas para ellos. Entonces, se crían de una manera que el valor no existe para ellos. ¿Por qué? Porque todo se lo dimos. No estoy diciendo que no tenemos que premiar a nuestros niños en las cosas que les compramos. Yo creo que la mejor manera es de que cada cosa, objeto, cualquier cosa material que nuestros hijos necesiten, en realidad lo necesiten. Y que en realidad ellos comprendan que lo que nosotros les damos es porque ellos se lo han ganado y porque ellos son niños educados que respetan a sus padres, a todos en las calles, a sus maestros y allegados. No por darle, para verlo feliz de una manera que en realidad a veces lo hacemos infeliz porque no saben el valor de la vida, no saben el valor de las cosas materiales, el sacrificio que los padres pasamos para comprar las cosas que necesitan. Muchas veces le compramos muchísimas ropas carísimas, tenis, objetos que en realidad se ven bonitos, pero no son necesarios. Las cosas se ganan cuando usted crece ganándose las cosas y sabiendo de dónde vienen con el sacrificio de sus padres. Usted crece y se desarrolla un adulto con mucho más valor. Y por ende, la calidad de vida, entonces, para él no será un patrón de seguir el mismo patrón y darle las cosas innecesarias cuando ellos tengan su familia. Así que mucho cuidado en darle todo lo que piden los niños.
hay que balancear y saber lo que ellos necesitan. Benji. Consejo número 1. No por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Y qué quiere dejar ese precioso dicho? A veces nos sacrificamos tantísimo que descuidamos nuestras familias, nuestras esposas, esposos, amigos, allegados, porque creemos que solo con el sacrificio nuestro vamos a conseguir las metas, vamos a conseguir las cosas que nos trazamos a conseguir. Pero en la vida real, a veces no importa cuánto sacrificio usted haga para conseguir las cosas. Y no estoy diciendo que no hay que hacer sacrificio, porque para conseguir hay que trabajar, hay que capitalizar y trazarse muchas metas. Pero tenemos que balancear. A veces nos olvidamos que el éxito y las cosas que podemos conseguir en esta tierra muchas veces dependen de terceras o segundas personas. Y también dependen de circunstancias que vienen por añadidura. A veces descuidamos tanto que perdemos mucho tiempo en hacer, y no analizamos que la mayoría de veces las cosas no se consiguen solo por lo que sabemos, sino por lo que sabemos, por las conexiones, circunstancias y con la fe. NGK. Como cada domingo le digo que mi música está en todas las plataformas digitales, en iTunes, en Amazon, en las tiendas como Target, Walmart y creo que en todas las plataformas. Como también nuestro libro de 250 pensamientos para pensar acerca de la vida, NGK. Con solo buscarlo, usted lo va a encontrar y así nos ayuda a que nuestra música y nuestros consejos, el libro, los pensamientos lleguen a las familias para tener una mejor calidad de vida. NGK. Tema de terapia musical. ¿Cómo debo escuchar música? ¿Y cuándo? Es simple, porque cuando escuchamos música, nosotros tendemos a saber cuál música o cuál tipo de música o estilo nos pone alegre o nos pone en un ambiente que nosotros nos sentimos bien. Pero muchas personas no saben cualificar o saber qué tipo de música usted debe escuchar dependiendo en el ambiente en que se desarrolla. A veces confundimos porque nos gusta tal estilo de música. Nos confundimos y cuando estamos trabajando escuchamos esa música. Pero usted tiene que pensar. A lo mejor no es el lugar apropiado para escuchar ese estilo de música que le gusta a usted. Por eso le digo, ¿cómo escuchar música y cuándo escuchar esa música? Porque a lo mejor con esa música usted está molestando al vecino o al trabajador que trabaja cerca de usted. Lo bueno sería identificar cuándo hacer las cosas, cuándo no hacerlas. En general, hablando de la música hay que saberla distinguir por su estilo. Si va a escuchar alguna música, escúchela para usted solo o póngala muy bajita que no le moleste a otra persona. También debemos tener cuidado con los estilos de música, con las palabras, cuando otras personas que están a su alrededor, principalmente en los sitios de trabajo, las palabras que dicen las canciones. Porque habemos personas de diferentes religiones, diferentes culturas. ¿Y qué pasa? Y cuando a nosotros, a lo mejor, nuestra cultura,
cosas que se están diciendo en la literatura de dichas canciones son buenas para nosotros, pero tienen conflicto con otras culturas. Es decir, hay que estar pendiente de lo que oye y cuando lo escucha. En GK. Otro tema de desarrollo personal. Y quiero charlar acerca de qué debo hacer cuando estoy solo, cuando estamos solos. Muchos allegados y amigos me dicen, Kennedy o NGK, ¿podrías charlar un poco o tu opinión cuando estamos solos, qué debemos hacer? Porque muchas personas se sienten solas, se deprimen, se ponen tristes y entonces caen a una etapa de la vida que pudieran llegar a la depresión. No es bueno cuando uno está solo pensar en las cosas negativas. Al contrario, hay que pensar en las cosas positivas y aprovechar ese tiempo. Mejor nuestras familias están de vacaciones, usted tiene que viajar y está 15 días, 2 semanas, 3, o cualquier circunstancia de la vida que usted va a vivir algún tiempo. Lo primero que quería decirles, cuando uno está solo, debe pensar en cosas positivas que uno puede hacer, pudiese ser, que le van a mejorar a ese tiempo, pasarlo de una manera más amena, una manera que usted pueda aprender de la soledad. Hay que leer. Les recomiendo leer muchas lecturas que sean fructíferas sobre el engrandecimiento como persona, temas sociales, temas espirituales. Puede hacer muchísimas cosas, escuchar mucha música buena, diversidades de estilos musicales, indagar en la historia, indagar en el futuro de tu país, de tu cultura, donde vivas. Pensar en el trabajo, pensar en cosas que puedes hacer como adulto, como profesional, que te van a hacer un mejor profesional o una mejor persona. Pensar que sin importar la edad, puedes hacer siempre cosas que van a mejorar tu vida y el diario. Cuando uno está solo, es un momento que usted puede conectarse con Dios, puede conectarse con sí mismo y puede pensar en las cosas que ha hecho en su vida. Cuando ha hecho cosas malas o no muy buenas, tratar de hacer cosas mejores. Cuando ha hecho cosas muy buenas, identificar por qué le salieron tan buenas, así pudiera proseguir haciendo cosas positivas. La soledad no es mala, como dicen, no es buena consejera, pero si usted está en lo positivo, con una mente clara, la soledad pudiera ser su amiga. NGK. Consejo número 2. A la mejor cocinera se le ahuma la olla o el caldero. ¿Qué quiere dejar dicho? No importa cuán bueno uno sea o cuán bueno usted sea o cuán perfecto se cree usted que es. Todos fallamos. Nadie es completo ni nadie es tan inteligente, tan bueno y tan perfecto, porque a todos los cocineros tan buenos se le ha quemado algún plato. Quiero dejar dicho que todos fallamos y que porque fallamos, eso no quiere dejar dicho que somos malos profesionales o malas personas. En todo camino siempre hay caminos buenos, pero también hay piedras en el camino. Lo importante es caerse, levantarse y aprender. Aprender de las cosas que nos salen mal. Así que no crea siendo perfecto o creerse que siempre hace las cosas bien, usted es mejor. Es mejor cuando usted sabe que nadie es perfecto.
Tema número 2 de la terapia musical. ¿Cómo se forman los ritmos, las frases musicales? Bueno, para formar los ritmos tenemos que conocer los valores de las notas musicales, el cual son como los ingredientes cuando usted cocina: el arroz, el pollo, la cebolla, el ajíes, el ajo. Cómo ponerlo, cuándo ponerlo para que su comida le salga deliciosa. En la música existen los valores musicales, las notas redondas, notas blancas, corcheas, semicorcheas, fusa, semifusa. Es decir, que son ingredientes que cada uno tiene valores específicos. Y cuando los agrupamos, formamos diferentes ritmos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su valor y algunos tienen más valor que otros. Es decir, que se forman los ritmos dependiendo cuántas notas de X valor lo ponemos junto, que conjuntamente con diferentes notas se forman las melodías. Muchas personas que no son músicos pueden tocar de oído y hacerlo ya de una manera natural. El que sabe música entonces tiene la ventaja que puede identificar aquellos sonidos y conjugarlo con diferentes valores de las notas musicales para formar las frases. Estas características de la música podemos mencionarla en grupos de terapia musical sin profundizar mucho, ya que muchas veces las personas que están en los grupos de terapia no son músicos ni saben de música, pero básicamente podemos explicarle los valores de las notas y formar pequeños grupos de percusión con instrumentos melódicos y formar parte de lo básico de cómo se forman las melodías y los ritmos musicales. Benji Ken. Consejo número 3. Ser mujeriego no te hace más macho, más hombre. Al contrario, cuando eres mujeriego, tan mujeriego que no respetas a tus parejas, ya sea el hombre o la mujer, estamos hablando de ser descabellado, no te hace mejor hombre ni mejor mujer. Al contrario, te da una sensación emocional que eres menos de lo que tú. Así que respetando lo que es lo humano como hombre y mujer, no creas que saliendo con muchas parejas, maltratando muchas parejas, escondiendo tus condiciones de persona, no te hace mejor hombre o más macho. Así que ten cuidado. Eso de tener muchas, muchas amigas, muchos amantes, no te hace mejor ser humano. NGK. Espero que les esté gustando este programa de la terapia musical y de temas de desarrollo personal, ya en el capítulo número 22. Todos los domingos a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Así que espero les guste y que lo compartan, le den un like y lo disfruten con sus familias y amistades. NGK. Tema general. Como todos los domingos, siempre salen temas que lo voy pensando mientras charlo con ustedes. Quiero hablarle un poquito de la competencia en el trabajo o en los trabajos. Es bueno siempre tener una competencia a su nivel, pero una competencia que se salga de los límites, entonces te pone a hacer un camino de que quieres ser mejor, mejor y mejor, y entonces descuida lo que es la amistad, con llevarse bien con los otros trabajadores. Porque cuando usted
está descabelladamente haciendo todo, rompiendo, siendo no muy buena persona con sus trabajadores, amigos, por querer ser el mejor y hacerlo todo. Entonces, en el futuro casi siempre le trae problema, porque las otras personas no lo ven como con una, con algo positivo, porque quiere disminuirlo a lo mejor, y a lo mejor eso no está en su mente. Pero tienes que pensar que cuando uno trabaja, trabaja en equipo, y eso de ser mejor siempre es positivo, pero tiene que saber ser mejor y balancear esos deseos. NGK. Otro tema que podemos tocar en general es: mi esposa no me atiende como mi madre, como mi madre me atendía. Cuidado, hombre, porque cuando usted se casa, cuando usted elige a una muchacha, un amor, una persona para casarse, no se está casando con su madre. Todas las personas son diferentes. Y aquella persona, aquella mujer que se case con usted, hombre, tiene su propia personalidad y no tiene que cuidarlo como su madre, porque es su esposa. Así que cuando usted se case, no crea que se va a casar buscando ese apoyo, ese mimo de las madres. Usted se está casando con su esposa, no con su madre. Cuidado con eso. Inchique. Hemos llegado al final de este programa, del capítulo número 22. Espero que le haya gustado y que de repente le guste, lo comparta con sus amistades. Nos vemos el próximo domingo en el capítulo número 23 con sorpresas, otros temas y con mucha música. NGK.